Bienvenidos a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Un saludo muy especial para todos y gracias por estar con nosotros en el espacio institucional de la ESAP que informa sobre el servicio público del país. Hay que replantear la estructura administrativa, política y económica de la capital, es decir, reformar el Estatuto Orgánico Distrital, que plantee soluciones integrales e incluyentes para que todos sus ciudadanos puedan acceder en equidad a goce efectivos de los derechos ciudadanos. Así afirmaron expositores quienes estarán hoy en nuestra entrevista central en Construyendo, en el marco del foro sobre administración pública y posconflicto, retos para el Distrito Capital. Los invitamos a ver nuestra sección Lo que usted debe saber de la administración pública del país. Con respecto a la pregunta que hace el televidente, es importante que tenga en cuenta que las convocatorias tienen un proceso que va por fases. Se inicia con la publicación de la convocatoria. Ahí está definida la oferta pública de empleos de carrera. En esa oferta pública de empleo de carrera está el propósito del empleo, están los requisitos mínimos para poder concursar, están los perfiles. Antes de correr a inscribirse, haga una revisión y una evaluación de si los empleos ofrecidos son compatibles con sus competencias, con sus capacidades, con su nivel de conocimientos, con su nivel profesional. Bien, una vez que tiene clara la definición, entonces procede a comprar un PIN. Un PIN que se lo venden en un banco, que la Comisión Nacional de Servicio Civil dice cuál. Una vez comprado el PIN, entra a la página web de la comisión o del operador que la comisión haya contratado para el efecto y procede a hacer la inscripción. Se hace el cargue de documentos. El cargue de documentos significa que la persona tiene que llevar bien escaneados, perfectamente revisados, todos los documentos que son los requisitos que la convocatoria le exige. Una vez hecho este cargue, se procede a verificar los requisitos, a ver si efectivamente el aspirante cumple. Hecho esto, sea la verificación de requisitos mínimos, usualmente el aspirante es convocado a presentar las pruebas. Las pruebas son de diferente naturaleza, hay unas pruebas que miden competencias funcionales, otras competencias comportamentales, en algunos casos se da la prueba de entrevista y obviamente también es algo que no se puede dejar de lado, es el análisis de antecedentes. El análisis de antecedentes se le verifica y se le revisa su hoja de vida y eso le da una determinada puntuación. Cumplidas todas estas etapas, la comisión procede a hacer una publicación de las listas de elegibles, o sea, de las personas que ocuparon los primeros lugares, y se ordena a la entidad para que haga la incorporación de aquellos aspirantes que ocuparon el primer lugar en estricto orden de mérito. Numerosas y profundas reformas institucionales espera el servicio público del país en caso de que los diálogos de paz logren concretarse con los grupos insurgentes existentes. Ahora esto es lo más destacado. Las reformas regulatorias permiten que las administraciones públicas de los países funcionen mejor, sean más coherentes, más efectivas y más eficientes, concluyó la experta mexicana Delia Rodrigo durante el Diplomado de Mejora Normativa que realiza la ESAP conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación. Las administraciones en los países que han implementado estos proyectos de mejora regulatoria, lógicamente al revisar sus regulaciones, pues eliminan muchas de las incoherencias, las duplicidades, las ineficiencias propias de la administración. Entonces sí, el tema de la mejora regulatoria va muy de la mano tanto de perfeccionar las administraciones internamente como fortalecer y hacer una regulación mucho más adecuada para los regulados. Delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, de México, de la Presidencia de la República, de Planeación Nacional y de la ESAP, analizaron casos sobre la metodología de reformas normativas para mejorar sus beneficios administrativos y sociales en el país durante el evento académico internacional realizado en la sede central de la ESAP. Esta metodología sirve para determinar, en primer lugar, si ante un problema de política pública el gobierno debe regular, cómo debe hacerlo,
anticipar impactos, medir el costo-beneficio y en base a eso de tomar una decisión de si se debe regular o si se debe optar por alguna otra alternativa, como puede ser campañas informativas o mecanismos de mercado o alguna otra alternativa que no distorsione el mercado como lo haría una regulación. En ocasiones la regulación se justifica, pero hay que estar seguros de que el costo es menor que los beneficios y eso es lo que nos va a decidir el análisis. A juicio de los especialistas, cuando hay mejoras normativas, se promueven beneficios económicos o sociales en las administraciones de los países. Hay gran evidencia de que la calidad en la emisión de las regulaciones incide en la actividad económica en la medida que tengamos mejores regulaciones para atender a la población. Incide también en que exista crecimiento económico, que no existan obstáculos a la actividad económica, y creo que lo que se está trabajando el gobierno colombiano va en la línea correcta. A su turno, el Departamento Nacional de Planeación insistió que los casos analizados deben ser monitoreados por el OCDE para implementar soluciones que apoyen las normas o regulaciones elaboradas. La idea es comenzar con la OCDE, aprender haciendo los pilotos, aprender a aplicar la herramienta de análisis de impacto normativo a una problemática, a una situación que las entidades quieran solucionar. Ya regresamos a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Sigan con nosotros. Y he decidido hacer la carrera porque aquí recibimos la mejor formación para establecer unas relaciones eficaces y eficientes entre el gobierno y la sociedad. Teleconferencias Asuntos de Gobierno. Presentado por Jessica de la Peña, un espacio dirigido a autoridades electas y servidores públicos en general, con la participación de expertos de diferentes entidades del orden nacional e internacional. ESAB, formando líderes para el buen gobierno. Asuntos de Gobierno, lunes desde las 10 de la mañana, por Señal Institucional. La Función Pública Nacional mezcla elementos esenciales como nuevas tecnologías y atención al ciudadano para alcanzar eficiencia, transparencia y participación democrática en desarrollo de sus actividades. Ahora los invitamos a ver la nota central de nuestro espacio con los temas de interés del servicio público. Administración pública y posconflicto, retos y perspectivas del Distrito Capital. Foro realizado en días pasados en la Escuela Superior de Administración Pública. El doctor Marino Tadeo, exdirector de la escuela, esto fue lo que nos dijo cuando abordó el tema. Es lo normal que la escuela sea fundamental en el posconflicto, porque el posconflicto va a traer el regreso a la política pública que se hace públicamente. El posconflicto va a traer el regreso a la administración pública que se hace con capacidades gerenciales, con capacidades de gestión y con sistemas de mérito. El doctor Hernando Roa, también exdirector de la Escuela Superior de Administración Pública, nos comenta que en caso de firmar la paz, esa paz que tanto queremos los colombianos, es inaplazable reformar la estructura económica, administrativa y política de la capital. Retos y perspectivas del Distrito Capital, el primero que acabo de decir. Esto implica replantear y modernizar la estructura administrativa política del Distrito Capital. Y prepararnos para eso, con los estadistas que hay en Bogotá, que no utilizan la administración en forma equivocada, sino que estamos como funcionarios públicos para servirle a Colombia desde Bogotá. Una ciudad respetada y respetable. El doctor Rodrigo Lara, representante de la Cámara, nos comenta que en caso de posconflicto es importantísimo dar un nuevo impulso a la descentralización. La descentralización es básicamente una política que le permite a los municipios y
que es el nivel más próximo de los ciudadanos, tomar decisiones sobre su propio devenir. Y le permite a los ciudadanos participar y decidir sobre los asuntos de su universo inmediato. Por ejemplo, las políticas de educación, las políticas de saneamiento público, las políticas de alcantarillado, de vías. La gente participa cada 4 años en los grandes asuntos del Estado, pero participa todos los días en los asuntos de su universo inmediato. Desarrollar muchas más políticas públicas efectivas propuso a las administraciones y al ESAP el también representante de la Cámara, doctor Intias Freire. La ESAP debe enfocar la problemática humana que hay en toda política pública. Lo que yo le decía es un ejemplo concreto. Tenemos que identificar que por el conflicto hay un problema de salud mental en el país. Y a partir de esa identificación tenemos que generar una política pública con criterios de eficiencia. La ESAP está comprometida con un servicio público que corresponda al goce efectivo de la ciudadanía. Es lo que nos comenta el profesor y asesor de la institución, doctor Sergio Chica. Se han desarrollado diálogos en torno a diálogos con diferentes actores de la administración pública y de la sociedad civil frente a los retos de la administración pública en torno a la consolidación de una administración pública orientada al goce efectivo de derechos. Colombia quiere la paz, Colombia quiere vivir en paz. Y nuestras instituciones deben estar preparadas para un escenario de posconflicto. A nuestros invitados, muchísimas gracias y continuamos con más en Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. El mundo actual vive en un constante cambio. Las transiciones sociales, con acentuación en la tríada, información, conocimiento e inteligencia, caracterizan un nuevo orden conceptual y pragmático de la relación educación y TIC. El planteamiento sociocultural representa actualmente un concepto que trasciende y proporciona sentido y significado a muchas prácticas, enfoques educativos y teorías de aprendizaje tradicionales. Para su acertada asimilación en estos tiempos, se requiere del desarrollo de una capacidad y actitud orientada a promover el pensamiento crítico y reflexivo. Es así que desde el punto de vista del docente, tal vez las preguntas más pertinentes ahora son: ¿qué debo saber y saber hacer para ejercer mi rol acorde con estas tendencias y necesidades emergentes? ¿Por dónde iniciar? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿A quién acudir? ¿Qué me impide una apropiación eficaz de las TICs en el aula? ¿Por qué, para qué y cómo trascender lo que ahora hago con las TIC en el aula? Por ello, el docente debe vincularse a alguna red o comunidad virtual de práctica profesional, criticar y cuestionar experiencias educativas basadas en TIC, argumentando con objetividad, adquirir el hábito del ensayo y la experimentación con TIC en el aula, para que observe, analice y divulgue los resultados, promover, fomentar y participar activamente del desarrollo de iniciativas institucionales que propendan por el fortalecimiento de una cultura institucional en orden a la generación de innovaciones educativas con uso de TIC. La Función Pública Nacional trabaja intensamente por erradicar el clientelismo, problema que afecta la meritocracia, que debe sobresalir de todo modelo de administración estatal. Los invitamos a ver otra historia que enriquece el servicio público colombiano en el campus, la nota coordinada por los estudiantes de la ESAP. En el campus de hoy estamos con el presidente de la Comisión Nacional de Servicio Civil, el doctor Carlos Humberto Moreno. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, Carlos Moreno. Gracias por aceptar esta invitación. No, señor, con todo gusto. Bueno, doc, vamos o queremos indagar acerca de los empleos puntualmente. No sé si usted alguna vez ha escuchado esa frase que dice que para entrar a trabajar con el Estado se necesita palanca. Sí, por supuesto. Entonces, usted, en su opinión, ¿qué piensa? ¿Esto es cierto o tiene sus cosas? Por supuesto que no respecto de los empleos de carrera. Desde hace 10 años que empezó a funcionar la Comisión del Servicio Civil, nosotros proveemos por estricto mérito a través de concursos abiertos todos los empleos de la administración pública.
y ya llevamos alrededor de 140 mil empleos convocados. Se nos han presentado más de 2 millones 100 mil colombianos y esos colombianos que han ingresado a la administración pública ha sido por sus méritos. La condición, cumplir los requisitos y obviamente pasar los distintos exámenes del concurso. Bueno, para este año 2015, ¿qué concursos hay? Digamos, la comisión, supongo yo, tiene un banco de puestos que tienen que suplirse. ¿Qué concursos hay? Sí, en efecto, nosotros estamos planificando convocatorias para el 2015. Obviamente, ese es un plan de trabajo que viene de tiempo atrás. Hay muchas que están listas para, pero hay algunas que están mucho más avanzadas. Le podría decir que para el 2015 tenemos planificado el proceso de selección para la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá, para la Superintendencia de Sociedades, para el DANE, para el INVIAS, para el Centro de Memoria Histórica, para el ICA, para la Agencia Nacional de Minería, entre otras. Luego, alrededor de unos 3.800 empleos en total en la rama ejecutiva de todos los distintos órdenes y niveles vamos a proveer por mérito en el 2015. Bueno, Doc, los contratistas que trabajan con el Estado, siendo contratistas, ¿pueden participar en estos concursos? Por supuesto que sí, no hay ninguna inhabilidad. Pueden participar los que están nombrados en provisionalidad, los que están encargados, los que están en carrera y quieran ascender porque haya un cargo de mayor nivel jerárquico y de mayor asignación salarial, y por supuesto todos los contratistas del Estado que en este momento estén vinculados por contrato a la entidad a la cual trabajan o cualquier otra, por supuesto que pueden aspirar a cualquiera de estos empleos. Y bueno, para finalizar, para las personas y la sociedad en general, digamos, quienes no tienen vínculo con el Estado, quienes no son contratistas y no son personas naturales, también pueden entrar a participar en esas carreras. ¿Cuáles serían los requisitos, digamos, por supuesto, principales? Son concursos abiertos. De hecho, la mayoría de gente que se nos presenta a los concursos es gente de fuera que no está vinculada a la administración pública. El promedio que nosotros manejamos es que por cada vacante se nos presentan 90, 100 colombianos, algunos que ya están en la administración, pero la mayoría por fuera. Los requisitos, los que señala el manual específico de funciones de cada entidad. Y eso es bien importante porque a veces se inscriben sin haber verificado que cumplan los requisitos, no quedan admitidos y después dicen que fue que los sacaron, pero obviamente un requisito esencial es cumplir con los requisitos fundamentales del empleo para poder concursar. Bueno, Doc, muchísimas gracias, no, señora, por su tiempo. Ustedes, muy amables. Gracias por esta exposición y pues bueno, a todos ustedes los invitamos a mirar en la Comisión Nacional del Servicio Civil los concursos que vienen para el 2015. Como lo dijo el doctor Carlos Humberto, primero verificar que se cumplan con los requisitos. Muchísimas gracias y esto fue El Campus. El servicio público colombiano se destaca porque tiene las demandas ciudadanas como principal objetivo y las responde con base en la profesionalización e idoneidad de sus servidores. Sigan con nosotros, tenemos más información del servicio público del país. Durante la presentación de casos de mejora normativa realizada con invitados internacionales y liderada por la ESAP, la Presidencia de la República calificó de buena experiencia el ejercicio hecho desde la Escuela Superior de Administración Pública para fortalecer las normas y regulaciones del país. Estas prácticas recogen las buenas experiencias en el mundo recogidas a través de la OECD. ¿A qué se refieren esas buenas experiencias? Se ha visto que los países crecen más, se desarrollan más cuando tienen tres grandes ingredientes: una buena política macroeconómica, una buena política fiscal, una buena política monetaria y una buena calidad en la preparación de sus normas. Para asesores de la ESAP, la revisión de casos de mejora normativa es un buen ejercicio para que Colombia avance en una política necesaria para ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE. Yo entendería que la evaluación de impacto regulatorio es una metodología que exige la OCDE para aquellos países miembros, y en esa medida la ESAP está contribuyendo con una formación en este sentido. Nuestro libro recomendado esta semana es Una vida de compromiso social, de Miguel Borja, Jacinto Pineda y Milciades Vizcaíno. En el texto se destaca la vida, obra y legado del desaparecido investigador social Orlando Falsborda. Ya regresamos a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Ténganme en cuenta que hay
muchos países que también han extendido el tema de mejora regulatoria a otros poderes, como el judicial, como el legislativo, ¿sí? En algunos casos hay países que están preocupados por el tiempo que duran los procesos de apelación, por ejemplo, a algunos temas regulatorios, y entonces trabajan con el Poder Judicial para dar más elementos técnicos a los jueces. En algunos casos se han establecido tribunales especializados en materia regulatoria para contribuir a que fluya ese proceso de control, que es necesario y que forma parte también de un adecuado sistema regulatorio. Teleconferencia Ciudadanía Activa, un espacio para todos los colombianos interesados en saber cómo funciona el Estado, con un enfoque pedagógico y participativo. Presenta Erika Fontalvo. Ciudadanía Activa, ESAB. Formando líderes para el buen gobierno. Lunes, 2 de la tarde, por Señal Institucional. En la actualidad, los empleados públicos prestan un servicio efectivo a los ciudadanos. Por ello, la burocracia y la ineficiencia son propias de instituciones del pasado. Llegó la hora de ver más actividades que la ESAB tendrá en los próximos días. Lo que viene en las teleconferencias ESAB, Asuntos de Gobierno presenta el tema Balance 2014, destacando la labor realizada por la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAB. Y a las 2 de la tarde, Ciudadanía Activa presenta un resumen de las mejores teleconferencias que trataron el tema Gestión para Resultados en el Desarrollo. Todo por Señal Institucional. ESAB, formando líderes para el buen gobierno. En todas las reformas del servicio público de nuestros países deben estar involucrados los intereses ciudadanos. De lo contrario, sus modificaciones resultarán incompletas e incoherentes frente a cualquier expectativa de desarrollo nacional. Ahora veamos nuestro ABC de la semana. Lo que ustedes deben saber es que la calidad regulatoria es un tema amplio que incluye algunos principios fundamentales, ¿sí? Entre ellos la efectividad, la eficiencia, la transparencia, la proporcionalidad, la rendición de cuentas. Es decir, la eficiencia tiene que ver con que las regulaciones no deben ser costosas para la sociedad. Las regulaciones deben alcanzar beneficios sociales al menor costo posible para la sociedad. La efectividad tiene que ver con el objetivo. Las regulaciones tienen que alcanzar un objetivo claro de intervención. Los reguladores deben preguntarse qué es lo que realmente queremos alcanzar para resolver el problema que tenemos frente a nosotros. Y de esa manera la regulación va a atender ese problema. Hemos llegado al final de Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Los invitamos a continuar con la programación de Señal Institucional. Nos vemos la próxima semana con más del saber administrativo público. Hasta entonces. La música y la alegría fueron las grandes invitadas en el Festival de Música de la ESAB, en donde la institución sirvió como escenario para el encuentro de bandas y grupos de diferentes universidades. El Grupo Bienestar Universitario en esta ocasión quiere entregarle a toda la comunidad esapista el Festival Musical ESAB 2014, el cual quiere, además de entregar esta diversión y darle a toda la comunidad un rato alegre de esparcimiento. Rock, salsa, merengue y géneros variados hicieron el deleite de los estudiantes de la ESAB. Tenemos la oportunidad de reunir alrededor de 8 universidades y una entidad, los cuales han querido venir a entregarnos su alegría y su talento a través de sus grupos institucionales. Estrechando lazos interinstitucionales y al interior de la escuela, finalizó una gran fiesta.
donde hubo unión sin distingos ni diferencias. Y el aplauso para